Muy buenas noches, estamos nuevamente aquí para este streaming del día de hoy. En esta oportunidad, no, Kai, vamos a hablar sobre unas peleas de esta noche donde se va a jugar la liga OSD, una liga interna para un torneo que está haciendo Witex de Perú, donde pidió que fueran 3 personas de cada team y nos pidió organizar una liga así en lapso de una semana y media. Entonces, algunos participantes del team dijeron que quieren jugar y va a ser una liga corta, breve, de puro FT3. Entonces, en eso estamos ahora. Bueno, está acompañándonos esta noche Neo Yagami y Perito. No sé si están por ahí. Buenas noches, tío BJ. Muy buenas noches, tío BJ, y al público presente. Perito parece que sacó la cámara. Por si acaso. No, yo lo veo. Ah, de hecho yo puse la mía. ¿La embarré? ¿La apago? No, no importa. Necesito que saque una sola. Yo por mientras... Yo puedo sacar la mía, no se compliquen. No. A ver. Vamos a ver inmediatamente qué está pasando. Den unos segunditos, chicos. En teoría yo cambié mi foto por la cámara. En teoría no debería haber cambio en eso. Claro, ahí te ves, Neo. A ver, Pelito. Ahí sí. Pone tu cámara, porfa. Rata. ¿Está Pelito por ahí para la cámara? Sí, por acá estoy. Dale la cámara nomás, Pelito. Dale nomás. Déjale, tan bello como siempre, Pelito. Ah, sí. Hay que hacer un pequeño cambio, sí. Bueno. Denme un segundito por mientras voy a hacer un cambio en modo estudio. Ya, este es el que voy a cambiar. Un segundito, por mientras, si quieres comentar, estaban hablando recién del partido Colo, los chicos están esperando. Arreglamos lo de las cámaras y empezamos el tiro. No vi el partido del Colo, ¿cómo lo fue con...? Bueno, vi a Kai feliz, imagino que perdió el Colo-Colo, sí. ¿Quién es el Kai? Un maricón. Partamos por ahí. Un ser cuya nariz llega 2 minutos antes que él a cualquier lugar. No se escuchan los audios. ¿Cuáles audios no se escuchan? Ah, los audios de los que cobran con los OSD Points. Ah. Un segundito. A lo mejor mutearon al Gohan. Y de pasada los mutearon a todos. ¿Vamos a ver ese chat? A ver ahí. A ver, voy a probar uno. Tengo, escucho al Pelito con eco, soy yo. ¿Estás bien o no? Estoy probando si queda bien la cámara. Pelito, hola tú. Ahí sí, hola, hola, buenas noches. Sí, ahí sí, ahí estamos los tres, ya, vale, chicos. Dale, super. Ya, Pelito, tú tienes las peleas anotadas, tú nos puedes dar el orden, va anotando los resultados y todo eso. Por mientras, dale. Para saludar en el chat, ¿quién está? Está acá, está Rock Taurus viéndonos. Patata, ¿cómo está? Tanto tiempo. Ah, ya, lo del partido, ya. Entonces voy a hacer la primera invitación, Pelo, tú me vas diciendo. Sí, para que vayan preparándose, Rock Taurus versus Ariel. Sería la primera pelea de la noche. Perfecto. Tío BJ, le diría que bajar el volumen de su monitor o donde se escucha el Discord. Perfecto. Está haciendo los feedback a nosotros. Yo estoy bien, no tengo problema. No. Lo que tú hablas y lo que yo hablo se escucha por el micrófono del DJ también. Ah, oye, perfecto. En Instagram lo aparece. Ya, un segundito. A ver. ¿Aló, aló, aló? Ya, no veo feedback de vuelta. Bueno, dame un segundito. Espera. Entonces la primera es Ariel contra Rock Taurus. Rock Taurus versus Ariel. Oye, ¿se ve la foto de mi Godzilla que me regalaron para mi cumpleaños? Está bonito. Mira. ¿Y suena? Un segundito. Ya. O sea, si el micrófono lo agarro, pero. Ya, eso era. Falta Rock Taurus, que no lo veo conectado. Amigo Rock Taurus. Se le llama en recepción, por favor. A ver. Voy a Steam. Ah, puede que esté off. Pero está en línea, sí, a ver.
Claro, no me aparece, tiene que estar en off. Le estoy avisando. Ya, está avisado. La verdad, nos parecemos, tío, perito. ¿Qué sucede, tío Neo? Realmente solamente para hacer la diferencia. Ya, estoy esperando que se conecte o se ponga online en Rocktaurus. Yo me estoy quedando pide, weón. Se llama edad. Sí, estaba leyendo que podría ser presbicia, que más o menos esta edad empieza a manifestarse. ¿A los 50? No, pues tío, no sea así. Entre 40 y 45 podrían empezar a manifestar los primeros. No, yo soy viejo desde los 12, así que. Puta, no sé, weón. Lo único bueno que tenía era la vista, weón, ya era. Avancemos con otra pelea por mientras, ¿te parece? Porque el Rocktapero no me sale online. Documentos. Mira, dice, en el chat dice que sí estoy, pero acá en Steam no te veo, Rock. ¿Qué nombre tiene Rock? En el Steam de pronto tiene alguna letra primero, no se ve. Si quieres podemos avanzar con la pelea de Fido y Jenny, que yo los vi que estaban preparados. Y están ahí a un punto. Es que el Ariel ya está en sala, pues tiremosle alguien al Ariel y después. Ariel Jenny. Ya, vale. Ariel Jenny puede ser. Invitado. Ariel está en el box 3. Sí, se le solicita la atención. Mientras yo voy a estar viendo que me aparezca en la lista. Rocktaurus dice en el chat que sí está. No me aparece a mí en Steam. Invité a Jerry ahora. Vamos a hacer el cambio de nombre. ¿Listo? Ya. Te he invitado, Jerry, por si acaso. Sigo intentando aquí en Steam, viendo si aparece Rocktaurus. No suena la recompensa, dice el amigo Mordrek. Ahí está Jerry, ya. Partimos entonces con la primera pelea. Yo mientras voy a hablar por interno con Rocktaurus para ver qué pasó. Ya. Ya, chicos. Está con una misión automática ahora. Ahí sí. Ahí está cambiando la configuración, me dice Rocktaurus por si acaso. Sí, sí, dale. Nos habíamos agregado hace un rato y estaba todo bien, pero ahora seguramente salió offline. Bueno, weón, Steve, ¿cómo va? Las recompensas, no sé dónde las dejaron. Acá, o no las. La verdad, desconozco cómo. De dónde ven el audio de las recompensas. Yo no he tocado nada respecto a eso, también hay que sonar. ¿Y Eri se ha salido? ¿Qué le pasó? Vamos a invitar de nuevo por si acaso. ¿Es idea mía? ¿Cómo que es? Saludos, amigo Modrek. A ver si quiere invitar. Sí, ya. Ahí invité de nuevo a Jerry y me dijo por interno. Se ve todo bien, ¿cierto, madre? Ahora, el audio y las recompensas, no sé, porque como te digo, yo no he tocado nada. No fue nada referente a eso. Alguna configuración que hayan visto aparte, pero yo lo que es recompensa no he visto nada. Ya, ahí está listo. Los vamos entonces con la primera pelea. Yo creo que deberíamos partir con los combates nomás, la recompensa. Sí, 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 en eso mismo están. Lo vemos después. Ya, sí. Entonces. No, partimos. Listo. Yo vuelvo a los puntos. Después el patata anda macheteando.
Como el loco Pepe. Ah, no, no, no. Ojo, yo me fijé en algo la otra vez. Cuando canjeaban puntos no salían de inmediato, se demoraban un rato. Me fijé en el último streaming por si acaso. Si no es así, mejor esperar un poquito. Bueno, por último, me mandan un WhatsApp y yo le hago los sonidos ahí. ¿Cuál es el problema? Oye, no hagan spoiler del sábado. No pesquen. Ya, chicos. Partimos la primera pelea. Los marcadores están cambiados. Los vamos a arreglar al tiro. Fueron a la jungla los chicos. Omega. Ah, ¿verdad que también es Omega ahora en Steam, Ariel? Y partimos. Sí, Julio, porque una liga de una Round semana y one. media salió súper breve, por eso va a ser FT3. Seguimos con el primer wave de parte de Ariel. Jiri lo está acercando, seguramente va a ser un World Combat. No llegó. Ambos players están peleando agresivamente. Nuestro amigo Chatur, como siempre exigente, nos está preguntando por la predicción. ¿Va a haber Es algo de que son eso? muy cortitas para hacer predicciones, Chatur. Como te digo, este streaming salió improvisado porque íbamos a hacer desafío, pero como se necesitan a tres personas del team, salió esta liga de una semana y media y por eso se va a hacer FT3 y salió el streaming ahora. Y hoy día actualizamos varias cosas, como podrán ver del streaming. Y volvemos a la liga. Aprovecha muy bien la pared Yeri. Buena presión por parte. Buena idea. Sería todo. Bueno, y sería todo por parte Yeri. Round 3. Fight. Pareciera que el Neo no se ha desmuteado. Ah, sí, Hostia, domina de ti. Pido muchas disculpas. Ahí sí. Yo estaba hablando solo dos tratos. Yo Me siento pensé con mi que. reunión de guas, me siento con mi reunión de la pega hoy día. Yo pensé que aparte me estaba quedando sordo, weón. Bueno, chicos, por los que estamos viendo. Bueno, yo decía que Yeri podría ser un muy buen de Vigil. Las manos están ahí. Tiene el esquema de juego de los Mishima. ¿Qué más? Agarra con dos, no se sabe me hacer saca ahí. combos buenos. Tiene buena. Sabe dónde están las cosas en la pantalla. Tiene un juego bien compacto, Yeri. Yo creo que Devil Jin le estaba jugando el juego un poquito. Bueno, una opinión de una persona que votó a Jin. Porque votó a Jin. Porque faltan las Mairos, pero ya que están. Pero sin embargo, y a mí me gusta cómo juega Jin. Juega como súper rápido. Oh, pero qué buena respuesta fue esa. Wifeo Launch, Wifeo Jump y este pista para arriba. Quedan 2 a 2 en la primera pelea, Jiri contra Ariel. Partió rápido Jiri con harta presión y desplazamiento, pero ahora Ariel ya está empezando a contrarrestar eso. Sí, el tema es que Jiri. Fuiste bueno. Esto va a quitar mucho. Barriga. Petit Frieto. Y le corrió mano ahí en la orilla sin ningún problema. No hay que darle la chance a Ariel para pa hacer esas combinaciones. Me da la impresión de que los primeros dos rounds fueron para que Ariel descargara un poco la ofensiva de Yeri y pudiera ver qué botón estaba presionado. Sí, justamente. De hecho, yo creo que Yeri explotó harto la pelea al comienzo. Ariel después empezó a ver ya más instancias de whiff o un par de trampas entre medio, pero la pelea en sí estuvo bien pareja. ¿Cachai cómo fijar mensaje, Bonjo? ¿En la parte superior? En cualquier parte, como para indicarle a la gente que no gaste los puntos. Ah, no, pero le vamos diciendo que de momento no gasten los puntos porque creo que no se están escuchando. No, ese tema no lo hemos visto ahora, pero aguante, acumulen puntos por mientras, a medida que vayan viendo, igual se van sumando puntos. Y ya la próxima semana vamos a transmitir, yo creo, día martes y jueves, para que ahí ya los puedan canjear. Me avisas para ayudarte con el OBS. Sí, Bueno, Pulpo canjea un pipi 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 pipi. Se lo vamos a hacer pipi. la onomatopeya para que no se sientan estafados. Yo voy a canjear un combo breaker. Ya, chicos, Pues escenario cerrado puede ser. nuevamente. Puede ser. El Puede ser su mix. audio. Bueno, Ariel se fue con el primer puntito del Muy primer bien. FP. El primer round es determinar el nivel de ajuste de Yeri. Porque hasta el momento
Aparte, bueno, Backdash no tenía un buen bloqueo. Y juega con... Ah, no juega con Arcade. Ahí está bien. Vivo. La Hell Switch que no la ve arriba. ¿Cuesta ver esa Hell Switch? Sin embargo, salió más que lo de los Mishimas normales. Ah, sí. Sí, sí, sí. Mira, es el primer perfect de la noche. Son 7 de estas doradas. De hecho... Vale, tío Rock, ahí lo va a ver después por internet. El combate anterior, no lo quiero corregir, pero el combate anterior terminó en perfect también. Ah, ya, entonces está cierto, bien. Van a aseguró un perfecto. El principio del juego con el inbloqueable, rompiendo murallas y se todo. La pared, no hay que responderle al gordo, sino Wolfsplat. Roctaurus indica en el chat que envió la dirección de los audios, estimado BJ. Sí, 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 se puede resolver. Bueno, los puntos que se fueron ya topó un pancho nomás. Un bien, ¿eh? Round 4. Fight. Ya va. No, no, de nuevo no me va a funcionar. Cuidado. Tiene buen rango esa patada abajo. ¿Quiere todo? Sí. Sería todo. El pingüinito ataca de nuevo. Olita, 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 olita. No. Para arriba. No fue pingüinito, ¿eh? Hizo una prueba. Esto lo suelta. No. Entonces. Se está tapando. Se agarra. No se lo ataca. Pingüinito de nuevo. Listo, gracias por el aviso. Oh, esto puede ser la diferencia. Ah, se arreglaron, no. Parece, ¿eh? La embarró. Ya he visto que lo extendió. Se la lleva Ariel. Con confianza se tuvo y tuve que extender el combo de inmediato. Dos golpes solamente, 1-2-4, y él llegaba a la muralla y hubiera sido hasta la muerte, de hecho. Se pone 2-0, voy a agregar también el audio acá, porque al parecer... ¡Pues! Ahí está sonando, suena, ¿cierto? A ver... Ahí sí. Ahí sí. Ya, perfecto. Ahora van a caer todos los que estaban bufereados. Claro. Ya, entonces esto se pone 2-0. A los giles les doy cara. Ya. Pero. Hay una escena que tenéis que meter en el navegador. Sí. Chicken. Estos que se escuchan en esta escena suenan porque en el juego ya suenan, pero no sé si en esta están sonando. Chicken. Mira para adelante, pues, huevonado. Yo lo escuché. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Ya, estamos entonces. Entonces, ya, ahora sí, nos vamos con la tercera pelea. Ariel va arriba 2-0 sobre Jerry. En la primera pelea de la noche. ¿Van a hacer cuántas peleas? Pues sí. Son 6 combates. ¿Perdón? 6 combates. No, ¿6? Eso tengo anotado yo. A ver, voy a echar una revisada por si acaso mientras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que mandaste. Por. Ah, tienes razón. No digas mamadas, Mary Jane. Toda la razón, sí. Saludos al amigo. WarDragon 5000, me suena ese nombre, ese joven. WarGato 5 gatos. Ah, apareció mi compadre. ¡Fuego, fuego! Nada imposible, weón. No sé por qué, pero. Uy. No sé qué será, tío, perito. No sé por qué. Chicos, el audio de los canjes está bien, no está muy fuerte. Porque eso lo habían regulado los chicos anterior. Están sonando, yo creo que con eso. Ah, ya, perfecto, dice que está súper. Vale, ya estamos entonces, está todo completo. Súper, súper, ya. Podemos continuar con el evento. Ayer con todo encima, ayer se lo lleva a la pared. Giles les doy cara. ¿El Unreal Gin? No, el 1+2 en CDS. ¿No se tendrá como que va a responder eso? Ya, Jerry, tiene que mantener más la distancia, ver bien cómo lo hacer. Estamos en matchpoint ya, amigos estimados, sí. Así que... Como quien dice, las manos no sirven mucho si es que tenéis la defensa ahí nomás. Chicken. ¿Ven ahí? ¡Oye!
Ese no me lo sabía. Eso es bueno. Cuidado, positivísimo. Cuidado. No. Un aplauso. Piu, piu. Piu, piu. Piu, 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 piu. Hasta lo cartelito esta parte. Todo. Ariel se lleva la primera pelea, entonces 3-0. Se cayó en una mata. Chelito, usted manda, usted me dice quién viene ahora. Ahora para continuar debería ser Rock Taurus versus Ariel, aprovechando que la abierta en la sala, invita a estar al Rock Taurus. Deja ver si ahora está en Steam. Un segundito. Él se murió. Está en otro canal, estimado Pulpito. No aparece Rock Taurus. De pronto está abajo. Ah, voy a ver, a ver. ¿El no conectado? Sí, justamente sale como no conectado, ya lo voy a invitar igual entonces. Sí, carepalo. Ya. Siempre la invitación le llega igual. Sí. Rock Taurus. Ahí está. Invitación enviada. Segunda pelea, Ariel vs Rock Taurus. Puede ser. ¿Puede ser su pelea? Puede ser. Que me gusta ese audio. Oh. Agüita, sano idea. Y luego se nos prepara Fido con Jerry. Sí. Para la próxima. Mientras va a hacer una pequeña publicidad a lo que XID, que ahora también va a tener otra marca, que uno va a trabajar con líquido y otro va a trabajar con insumos de todo lo que es vapeo. Entonces pronto nos va a mandar lo nuevo de XID. Y ahora estamos a esperar. Ahí entró Rockstars. Volvemos aquí. Aquí estamos con líquidos para vapeo de XID que se está auspiciando prontamente en transmisiones que se vienen luego. Les vamos a estar regalando líquidos, vamos a estar regalando también tazones que son de parte de BioSonic para que estén atentos a concursos, preguntas, cosas así que vamos a hacer, ¿vale? Nice. Por mientras entonces ahora se mantiene Ariel. Viene con Rock Taurus. Mega Nice. Oye, qué bonito que tengamos sponsor, que oye, me gusta eso. Sí, de que, sí, la gracia es que la gente se vaya motivando, que le guste, que se sienta partícipe de sus transmisiones. No, Nacho, porque el hecho de estar transmitiendo igual complica más para. Cuando estás fuera de transmisiones, ahí ya es más compatible jugar. Si no, vuelto mono. Transmitir y jugar es cansadísimo. El nivel de cansancio te lo encargo. Sí. Entonces por eso es preferible quien esté haciendo el streaming que no esté jugando al mismo tiempo, porque no es lo mismo, la mente en otro lado, preocupado que todo funcione. Saludos Misterio Misterione, ¿eh? Saludos. Saludos, amigo. TF Misterione. Misterione. Brian Player. Buena, Mister. Oye, ¿y cuándo TF se saca otro torneito? De hecho ya se podría empezar a planear por un torneito pronto. De hecho, esta próxima semana vamos a tener un torneo que es invitacional. De lo que es eSport Chile. Ese lo vamos a transmitir el día sábado. Porque ahora, al igual que el año pasado, ese torneo grande va a tener más etapas. Entonces por eso ahora se va a hacer esta primera etapa invitacional. Y luego pasan así a definir por zonas. Después el ganador pasaría a Sudamérica. Después tendría que participar con el campeón de Centroamérica y Norteamérica. Y de ahí recién iría al torneo principal. Estimado tío Villay, ¿le parece si al terminar la transmisión hacemos explicamos un poquito más en detalle eso? Sí, por supuesto. Porque yo creo que mucha gente va a estar muy interesada en lo que vamos a contar ahí. Sí, totalmente. Ahí despejamos dudas también. Oh, muy bien, Piu, piu, piu. Hola, ya. Oye, bien. Hace muy buenos combos el combo. Me gustaría saber qué significa el 1 en 337. Ah, es una. Oh. Marca registrada. No, Rockstar tiene una. Tiene un significado, de hecho, eso. Quiero decir de inmediato. Debe ser el número de la copia del grabado. Bueno, el original de la obra de arte. Round 3. Fight. Está con relativamente simpleza llevándose el round y de hecho ya no hay muralla. Es la constante de estructura fina. Es la constante de estructura fina. Es el significado de la constante física fundamental que caracteriza la fuerza de la interacción electrogeomagnética. Ahí está.
se escucha como algún tipo de medicina alternativa. Claro. No es algo tan complejo como almuerzo. Claro, armada. Hay gente que se lo toma siempre. Es como la pulsera biomagnética de los 11 poderes. Ahí Roca, vía bien. Están los dos a un cuerpo peleando encima. Tiene que tomar distancia. Pero aquí uno se come todos los pokeos sin detenerse y así va Roca uno. Sí. Entonces pone 1-0 a favor de Ariel. El primer punto para Ariel entonces. Sí. Roctavio tiene que darse cuenta de que mantenerse en Flamingo no significa absolutamente nada contra el Ariel. Tiene que ver bien las ventajas de frame que queda el Ganryu, porque si el Ariel usa mucho frame trap, entonces si no están con mucho conocimiento al respecto, tomar un poco más de distancia, ver en trap por otro lado, porque Ariel sabe con qué atorar y un block sabe con qué seguir, para que tengan cuidado con los counter hits. Ah, ya, vale. Ahí la misma persona que está transmitiendo está jugando. Ah, pero es que, claro, en ese caso yo creo que es como cuando transmiten los chicos solos, que se ponen a jugar y están transmitiendo mientras juegan. Que lo mucho conversan. Claro. Pero acá están manejando el OBS, están viendo las transmisiones, están invitando a la gente, están tratando de estar atento a la pelea, están manejando las barras, hablando del, preocupándose de lo que tienen que decir después del stream. Exactamente. Claro, es diferente cuando uno transmite solo, pues en este caso es algo armado en grupo con hartas personas detrás. Pero también se puede hacer así como lo dicen, como lo dice amigo Nacho, en como lo hacen en FIFA. Es que son juegos distintos igual. Round one. Ya, nos fuimos a la segunda pelea del segundo match de la noche. En radio que no varía, eso es bueno. Dragon nada, Mace. Se rompe. Eso. Distancia tal cual como lo estamos diciendo. Bien. Oh, bien. Voy a hacer la gran Kai. Piu, piu. Oh, esto va a doler. Porque sí. Igual tiene. Le queda energía para no quitar tanto, pero con counter en tierra. No fue counter en tierra porque alcanzó a hacer daño. Es counter cuando no le pega. Cuidado. ¡Oh! Le dio cara dura la Tekken 3. La Tekken 3, sí. La bajo 4-4. Ya, vamos viendo cómo está esto. Bueno, la canceló al tiro. La canceló Flamingo. Ese tú. No. Cacha, cuánto va a quitar ahí. Debo admitir que yo estaba preparadísimo para castigar ese ahí jugador. No tiene que pegar porque se comió el fall en Eon Hitton. Y ahí ya está con desventaja Frank. Tío, hay castigar bien, Ariel. No, 3-4. Tienes que tener ojo con ese combo de Wara, que un block queda menos 14. Sí, el giro. Es el, este yo le digo la gran TKD. En momentos cuando están atorando. Claro. Ante duda, presiona la partida. Vale. ¡No! Se la lleva 2-0 Ariel. Jugando con su comida, Ariel. Se pone 2-0 esto ya. Ariel igual tiene harto conocimiento contra ese personaje, entonces Rock tiene que empezar a variar en el juego. Sí, el tema que está haciendo Flowchart tradicional online de Joran. Tiene buenos combos, sí. Sabe hacer presión con Flamingo, sí. Pero el Ariel se sabe sacar la presión gratis de Flamingo. Se la sabe desde el Tekken Tag 2, se la sabe desde el Joran, desde el Bike Joran. Sí. Debemos recordar que en esa época había un Joran fuerte acá, estaba ahí por lo menos tres Joran fuertes aquí y el Ariel sobrevivió toda esa época tranquilo. Sí, claro, tal cual. Ahí Bobby se ve Jackson. La calle. Hoy estaban compartiendo las transmisiones, amigo Bobby. Lo que pasa es que el Bobby es un poco celoso, así que hay que perdonarlo. Ah, ya. Ahí está. ¿Necesito para el Bobby Jackson para que no se ponga celoso? Su canje puede ser. Vamos a poner un canje de audio de gato, por si acaso.
Aquí arriba el techo peleando, pues, Bobby. ¿Cómo está, compadre? Saludos. Se pone tóxico. Tóxico, tóxico, tóxico. Ya, tercera peleita. Ahora Rock tiene que contrarrestar lo que está pasando. Mira, tú tienes dos peleas, o sea, tienes tres rounds ahora para intentar hacer algo bueno contra la, los trucos. No voy a decir maña, voy a decir los trucos, porque la manera que ocupa el Ganryu son literal. No puedes fallar ese combo ahora, amigo. No es malo. Sí, pues, entonces, bueno, a lo que voy a querer es muy bueno para quedar positivo en situaciones y llega un punto donde te cansa. Y entonces, él sabe hacer muy bien que entra en su juego. Uy, ahí no corresponde. Cuidado, no. Positivo, no presione botones, qué bueno. Uy, va ganando, pues no se va a complicar más de la cuenta. Eso es algo que te puede cegar si eres muy ofensivo. Ya no está ganando. Pingüinito. Pingüinito. Oh, ese. El Madagascar. Redondito, sí, bonito. Vale, Nacho. Suerte, saludos por allá. Mira, ese es mi tema. El Rockstar se está tratando de forzar su entrada al, a los mix-up. Bien, la espada media. No. Cuidado, vendido. Se agacha ahí. Eso fue vendido y presiona botones de espalda. Sí. Por el power crash no quedó de espalda, ¿verdad? Oh, ¿qué pasó? ¿Va 2-0 Rey Ariel? Siente que ya terminó. Se le cerró el juego a Ariel. Hay que invitarlo nuevo. Más dos bolitos arriba. Esto en play no pasa. Manda la invitación de nuevo. Bueno, van 2-0. Juegan el último round de nuevo, por favor. Sí. Y que Rock Tauro busque la respuesta a este enigma. Que le sirva así como un balde para pensar bien. Ahí se conectó. Ya, Ariel tiene que quedar arriba entonces con dos rounds. Bueno, tío Neo, yo no tengo Godzilla, pero tengo un batimóvil. A verlo, verlo. Sí, está conectado, Ariel. Se metió el tiro de nuevo, Rock Tauro. Ahí no lo vi, está bien. Ahí lo vi, la transmisión, lo vi con delay. Qué buena. Yo tenía uno de Matchbox, de eso. Pero era el batimóvil del antiguo. Sí, pues este es, pues, la de los Hot Wheels. ¿Cuál es? A ver. Es mismo, es mismo. Vamos a ver. Ah, qué bonito. Que salía con las cejas dibujadas. Sí. 100% West. Exactamente. El Bruno Díaz apareció ahí el nombre de la traducción. Esta cosa es real, hijo. No son de la que hablan, desde el departamento que no lo veo. Oiga, tío BJ, debo decir lo que me gusta mucho su nuevo layout de transmisiones. ¿Sí? Vale, tío Neo, se agradece. Estamos implementando cositas nuevas, después van a aparecer videos de canje, vamos a cambiar las barras también. Falta la parte de despedida también, que vamos a hacer una nueva, así que se está avanzando a poquito. Lo importante, chiquillo, es que siempre vayamos mejorando el producto, como quien dice. Exactamente. Ya, Ariel tiene que ganar las dos primeras rounds. En este caso no tiene que acumular barras, así que da lo mismo con que gane. Buen detalle. Round 1. Fight. Si no, es con Akuma o Jis, se juega el tiro el primer round. Perfect. Ah, ¿sí lo hacen? No sé, te pregunto. Ah, no, es que de repente, o sea, hay que ver de quién es la culpa, porque si la persona va ganando y quedó con las barras, entonces tiene todas las posibilidades. Si es caso contrario, ahí claro, podría ser al tiro. Hay que estar con las barras, sí, para lo, con los 2D, eso es verdad. O sea, hay que mirar los es súper común que en los juegos 2D, cuando pasa este tipo de situaciones, se gana por tiempo, porque dejan como las barras iguales y después se dejan perder por tiempo.
Eso pasó, por ejemplo, en el Evo 2017, si no me equivoco, cuando... No, el 2015, cuando Gamer B quedó... Se le... Al si no me equivoco, fue a Momochi, se le murió el stick. Entiendo. Y tuvieron que quedar en el mismo round, y de hecho fue súper... como sportmanship el tema, porque Gamer B quedó con las barras, le puso un combo y dejó ahí y ganó por tiempo. Ya, pelito. Fue completado dos combos más y ya era un poco más la barra y quedó ahí nomás. Bueno, este FT3 ya terminó, dándole el triunfo a Ariel 3-0. Sí. Se preparan Fido y Jerry. Perfecto. Ahora Ariel puede descansar. Exacto. Esperando que me deje. Está cargando algo. Unbreaker. Ya, entonces, me habías dicho Jerry. Jerry Fido y Jerry. Invitados. Con esta pelea terminando, llegamos a la mitad de la jornada. Vamos a ver cómo va esto. Mira, no llevamos ni 40 minutos. O sea, llevamos 45 minutos más o menos. Ah, ya, perfecto. Ah, entonces más va menos a ser una transmisión normal de 2 FT7, una cosa así. Recién ya haríamos como un FT7 y medio. Perfecto. Algo así. Ya. Y debemos agradecerle a Ariel porque está haciendo la corte. Ah, voy a cambiarlo. Ya, pues chiquillos, pónganse las pilas, peguenle a Ariel. El Ariel lo puede ganar así como 3-0 o 3-0. Exactamente. Yo le está en este equipo, tienen que jugarle. Onda, si yo le he sacado un punto en algún lado, ustedes pueden hacerlo mejor, lo tienen ahí. Sí, aquí ya jugando más por interno. Tienen como para estudiar más dentro de la misma gente del team. Tirando orejas, tío Villa, ahí, abajo ahí. Tirando orejas. Sí. Ya, partimos entonces con la primera pelea. Saludos, Alejito. Amigo Alejito. Alejito, ¿cierto? Directamente desde el Outworld. ¿Cómo está a esta hora de la noche, amigo? Saludos, Maneque. Desde Umbrella. Hace rato que no veo al Alejito. Oye, sí. ¿Está trabajando bien? ¿Qué onda, Alejito? Aparecieron con la barra al revés. En algo anda. Sí. Esas desapariciones misteriosas. Hay varias opciones posibles. ¿Cuántas? Tío Pelo, ¿qué viene usted? Partimos entonces con la primera pelea. Muy agresivo Jerry desde el comienzo. Va a haber un juego entre desplazamiento contra engaños que tiene la China. A ver qué se va a imponer. Ah, es que hay un tema acá. Bueno. El tema interesante acá es que esto es un matchup realmente interesante para lo que es la pelea. Sí, voy al punto que, por ejemplo, de Chayou es un personaje que tiene, de los juegos que tiene golpes de hecho frames. Oh, pero. Sí, sí, este matchup está interesante. FT chipeado. Por ejemplo, se bloquea en adelante 4 y puede ser atrás 2 y queda de espalda. Y probablemente si presiona algún botón Jerry va a perder. Claro. Oh, vamos a bloquear. Okay. Nice. No. Oh, bueno. Nice. Como te digo, las manos están ahí, me gusta eso. Sí. Va a estar Jorge Jin. Está enchufadísimo ayer en la pelea. Pero, ¿qué quita más ahí? Porque ese fue un eléctrico con. Ese fue un. Just Friend con el 1. Pero no sé qué es lo que quita más, si eso o el 2 delante 1. O sea, el 2 delante 2. Ahí sí, se lo dejo a la gente de pasar en ese sentido. O sea, más que eso, yo creo que igual la ejecución fue de exhibición. Ah, claro, un eléctrico andó adelante, sí, todo el rato. Nice. Muy buena, buen manejo. Muy, 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 muy buena.
Zabrega, ahí, tío. Cuidado. Uy. Buen castigo ahí. No, se nota mucho. El Jerry joven tiene reflejos de Youngman. Así que no le hagan cositas de 15, de 18, 9, 19 frames porque les va a ver. No tiene el cerebro agujereado como uno. Estos años de buscar las drogas, compadre, como que los reflejos ya no, ya, los reflejos ya no están ahí. Sí, yo no lo vi en el stream, weón. Recién. Ya, primera pelea entonces para Jerry. Fido está jugando bien, sí, pero puede que tenga que calmarse un poco. Como que está probando tirar cosas, pero en una vez le conviene más amagar un poco más con el personaje. Da la reacción que sale. Voy a dar una opinión de los, todas las veces que he visto jugar a Jerry. Jerry no se calma. Sí, sí, acelerado para jugar. Está siempre en quinta. Bueno, es como. Por lo general, casi todos los Mishimas son así. Son explosivos. Es cierto. Mira, Leo. Eso puede ser. ¿Alguien le cree? Es como, está como. Como Hades ahí. Saludo, amigo Alejito. Buena historia, Alejo. Está bien. Está entrenado. Y ando las almas por los caminos liceos. ¿Qué te pasa? Ahí el río Estigio y todo. Bueno, no empecemos con Hades. Sí, sí, lo sé. Ah, verdad. Si no, estoy soltando esa pasta. Estoy en rehabilitación. Chicken. ¿Estoy consciente de abstinencia ya? Ya cambié la pasta, pero la de lo vamos a soltar un ratito. Volvemos al FT. Segunda pelea. Uno arriba. Oh, bueno. ¿Tu muralla? Sí. Pío, a ver. La había barrido primero. Sí. Tiene que aguantar solamente yo. Cuidado aquí. Se agachó bien, alcanzó a conectar el 1 entre medio del último hit. Lo tradeó bien, viene ahí. No sé, no me gustó ese combo. Se prendió. Muy bien ahí. Y la distancia. Estar en ángulo y le juego en contra. Bueno, no sé si fue una respuesta más que un simplemente intentó meterse, pero le funcionó. Puedes. Oye, eso es castigable, ¿eh? Ah, ya hay que avisarle al 10 cuando le toque nuevamente. Pelito ahí avisa. Sí, yo ya la hablé por interno. Vale, guachín. Vale, 500 porque los cabros agarran papas. A veces hay que dejarlo caro ese audio. Sí, ese no se spamea. Me gustó lo que está haciendo, mira sí. Lo que está haciendo aquí el pido. Buena reacción. Round 4. Fight. Si ponen en el chat exclamación unique, te van a aparecer los ID Alejito por si acaso, de la gente del team. Buena. Una cosa que me gusta es que Fido, de lo que lleva del año, ha mejorado. Como sí. Que se nota como que ha estado metiendo hasta ahorita el tema. Se mandó un level up fuerte, Fido. Sí. Subió un par de levels, pues bueno, me gustó. Uy, bueno. Eso de las cosas que tiene la China que son muy divertidas. Es un medio que crachea todo. A lo Akuma, Fido. Muy buena pelea por parte de Fido. Es positivo. Si te agarra mal, le agarre. Cuenta como agarre. Ya, esto se pone 1 a 1. Está súper pareja la pelea. ¿Mm? Orochi se hace presente, ¿cómo estás, amigo? Saludos. Orochi Black. Saludos, Orochi. ¿Qué pasa, ¿cómo está? Bueno, Fido en uno de los Friday Night del Team NF salió tercero. Creo que ¿sí? Segundo o el tercero. Verdad. Sí, pues, sí. Han habido resultados por parte de Fido y eso es lo bueno. O sea, no se ha notado. Sí. Ya, entonces, esto se pone 1 a 1. Si no me equivoco, se van a cambiar los marcadores. A menos que ambos tengan lado diferente. Debería haberse cambiado lado. Si no se dieron vuelta aquí en el round, el primero que está arriba queda primero en la pelea.
ver si la tiene, a ver si la tenéis. A ver si viene Fido en la 1. Sí. Y eso es porque la sala queda primero. Ah, la cuestión del Crespo. Había un desafío internacional de Abel con Joe Crutch y parece que no funcionó por lag. Bueno, acá no hay lag y... O sea, si dice que existe lag, es mental. Mira ahí. Eso. Y estamos más buenas. Sí. Oh, buena. ¿Cómo le dice el TK de esa batalla? Tiene un nombre. Las sorpresa, la patota, algo le decía, no puedo acordar el nombre. Oh, nice. Oh, ahí lo vendió. Buena. Pillo, de espalda contra la muralla, sí, pero contra la muralla igual. Me agarra con dos. ¿Qué hay? Oh, qué buena. Nice. Su órbita. ¿Cuenta como órbita? Sí, porque es launch. 7-0 va perdiendo a Bell. Bueno. ¿Y Efe, de cuánto es? No, él nos va contando porque nosotros estamos. A ver, ¿con qué jugaba? ¿Cómo se le cae el compo? Just player. Yo creo que jugaba con Geese. Vale, 7-0. Pues fuerte marcado, pero bueno, vamos a ver las conexiones. Sí, pucha, oye, Hachi. Hay gente que está acostumbrada. Bienvenido al canal. Muchas gracias, estimado Orochi. Vamos, te la jugo. El tema del online es que hay gente que está acostumbrada al collar. Saludos, John. ¿De qué parte eres? ¿De dónde nos escribes? Dijo buena, así que chile. Ah, ya. Toda la razón. Qué perceptivo. Buenas noches, y le decís que se tire el raid para acá, vos. No, están jugando creo que por ahí. Ah, de Conce, ya. Vale, saluda a la gente de Conce. Allá está Bro. No, debe estar todavía Bro. ¿Ahí en Conce? El Orochi es de Conce, ¿no? También. Yo pensaba que el Orochi era de la Serena. Dijo, no, si me pego el pique para allá. Sí. Bueno, buena lectura por parte de Kiri. A lo mejor era por el tema del Team Ronin. Arcade Boy también sí, está allá. Yo pesquillo para allá, él estaba allá. Entonces yo me juraba que estaba allá, pues. Dijo, bueno, si yo soy de concepción, weón. Face Ali. Y de hecho, Orochi no hemos jugado hace como dos, un año y medio, creo. Bueno, ahora que me voy a cambiar el cofito, así que no creo que. Va a jugar al. No, pillemos de nuevo. Buena, le conecta bien el. Piu, el drive. Piu, 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 piu. No. Buena, aquí no. Buena, buena, buena. Esa fue una trampa. Sí. Muy bien jugado por parte de Fido. Buena, buena, vela se lleva ahí Fido. Jerry está jugando impecable también, pero como les decía, la China tiene varias trampas que si uno no se las sabe, las va aprendiendo a medida que va transcurriendo la pelea. Y aparte está el factor persona, que también cuando las tira, dónde tira el rol. Ah, yo mira. Yo con el Iron me tiraba así como FT de 3 horas. ¿La 3 horas junto con el Iron? Ya, claro. Me aprendí como el 90% de los mix-up, así como lloré como por meses, así como. Sí, imagino. No, Jerry es de Temuco, Alejito. Daniel es otro chico que es de acá de Santiago, pero hace rato no se ve en la escena. ¿En el Danigel? Sí. Claro, me corrigen que claro, acá de hoy es de Angol. Tiene razón. Está más perdido Alejo. Que era lejos. Conduciendo almas por el río Estigio. Entonces, vamos a terminar con la tercera pelea de la noche o los vamos al último, a la última pelea. Escenario Negan. Mira, yo creo que igual se gastó hartas balas aquí con los mixados que tiró. No fueron tan obvios, pero sí fueron lentos. Entonces, pues eran para pensar. Entonces, yo no creo que pueda ser lo mismo de nuevo. Este el escenario afuera de Lugus. Es como no dejen auto fuera, cabrón. De fondo están los Dover que se fueron cambiados la otra vez. ¿Cómo se fueron? ¿Se equivocaron? El factor el común es el Bobby, weón, bueno, así que. Los dos grupos de autos distintos, sí. Bueno, ahí, Launcher, esto es Moraya. Prácticamente es Moraya.
Ya. Oh, es bueno, ahora viene Jerry. Se comprometió el golpe y lo terminó. Sí, hay varios canales de Tekken, amigo. Sí, NF transmite siempre, 5000, Kangar. ¿Quién más está transmitiendo? A veces TKD. Sí, hace rato sí no he visto un canal de TKD. Pero nosotros ya no vamos a estar transmitiendo seguido todas las semanas. Claro. Los AR no se juegan Valorant. Entonces, o sea, juegan, vamos a estar haciendo desafíos, liga, torneos. Va a haber... ¡Oh, qué buen parry por parte de Jerry! Oh, carry roll. Esto va a quitar un kilo. Uy, yo pensé que tiró el AR. Oh, se hace por abajo. Abajo. Oh. Oh. Creo que tiró una patada, pero el personaje quedó en pie. No alcanzó a salir. Claro. No parte agachado el golpe, lo se agacha después. Oh. Nice. El Snake Edge. Oh, era buena la idea que tenía. Sí, ¿cierto? Bueno. Se sale del ángulo. Sí, es súper bueno ese golpe. ¡Oh, qué bueno! ¡Pium! El volcano. Oh, y pues la ya ayer y... Nos vamos. Creo que va a depender de la escena que elija ahora nuestro amigo. De hecho, Filipe. O sea, nunca hablamos de las reglas, pero en teoría se entiende que si no cambian personaje pueden elegir escenario. Tío. Siempre así. De hecho, es lo más común si lo pensáis. Es como el único ataque que tengo. No puedo meter el personaje, pero en ese escenario yo hago el combo y te quito de mira. Claro. Ahora, ¿cuál es el escenario que más desfavorece a Fido? Que se sienta más cómodo. Tendría que ser un escenario relativamente corto porque la China tiende como a hacer curvas cuando hace el combo. Alejito, esta liga que salió ahora de improviso. Fue porque una persona de Perú va a hacer un torneo y nos pidió elegir a los tres representantes del team y si podíamos hacer algo así como para seleccionarnos, y salió esta liga improvisada, así de una semana y media, y por eso son solamente FT3. Pero ya yo creo que por el mes de junio volvemos con una liga abierta, en teoría. ¿Cuánto estamos? 19. Sí, por junio ya podría ser una liga para que estén atentos, se inscriban, va a haber los premios y todo eso. Sí, pues y ahora el amigo Alejo está en Steam. Sí. Así que hay varias opciones para participar ahí. Mira, voy a dar un ejemplo en el chat. Por ejemplo, si yo pongo exclamación Ariel, no me resultó. ¿Me resultó? Tendrían que haber salido a unos tan activos. Eso puede ser. ¿Lo ideé? Sí, claro, al poner así es, puede que estén activos desde el Streamlab, porque están, uno pone así y aparecen los ID de Play 4 y Steam del participante. Te recomendaría que el comando te mandara a un link a un blog de notas online. Claro, ¿dónde estén todos? Sí, donde estén todos. También, buena idea. Pero hecho, eso está, voy, como te digo, esto está hecho, solo que no, seguramente no está activo. El ID y el signo, por favor. Ese es Pisi, ese otro es... La pelea está súper pareja por parte de ambos. ¡Uy! Llega la mujer y lo mata. No importa, lo mato igual. Casi lo mata. Ya, esto está para cualquiera. Sí, no, de hecho, voy a medirlo esto. Chido, espalda. Buena. Lejos, muy lejos. Continúa el combo. Muy atento. Yo creo que lo que tienen que hacer, mira, en lo personal yo creo que el ¿dónde va el tema de Fidito? Fidito tiene que ocupar más low reset. Ese es un reset. Tiene que ocupar más esos low, más esos low que son cortitos que dan oportunidad de counter. Tiene que ocupar. Y el, en este caso Jerry ya sabe que el Fidito queda agachado en esa situación y está pegando atrás dos o antiguo en el uno. Sí. No, y lo pilla de espalda y le mete el diagonal 1. Eso, tiene que jugar con las distancias y con la... con los amagues que tiene. Oye, fue tradeo. Claro, él está tirando por si hace un roll. Muy parejo la calidad ahí. Qué buena eso que hizo ahí. Qué bueno se hizo ahí. Si se hubiese parado, esto es combo.
Quedando de Jerry por poquito. ¿Y sabes qué? Forzó muchas situaciones donde quedó de espalda y negativo. Sí. Por lo menos 7 con. Buena pelea, Fido. Se la lleva Jerry de esa 2. Vendría. No saqué el Fido porque viene con Rocktaurus. ¿Viene Fido con Rocktaurus? Sí. Ya, Fido, si estás escuchando, porfa. Un segundito que se cacha. Que me suelte la omisión automática. Ahora sí. Ya, ahora Rocktaurus. Ah, y él salía por los no conectados. Ahí está. Invitado. Si eso Trifulca está jugando, mira. Sí, pero el de scroll. Ah. Muy bien, así va a aprender a pegar hasta todas. Ahí estamos. Ya, entonces voy a cambiar los nick. Hace puro forward 2, todo el rato. Uno. Viene Rob Dog. Vale, tío Leo. Para la próxima no voy a ser así. Sí, pues Bobby, FT3 cortito, muere. Sí. Coordinados por interno, pues como lejito, no hay problema. Y ahora que de hecho estás como desaparecido y anda la gente por el bien, ahora podemos coordinar alguna visita, alguna junta. Ah, muy bien, tío Leo. Anotadísimo. Get ready for the next battle. Ya, entonces, ¿quién es la 1? A ver. Fido contra Rocktaurus. Acá el factor Fénix es la diferencia. Sí, por lo. Ah, pero. Bueno. Sí, es que Warren también tiene harta cadena que parte con el abajo 3. No voy por eso, voy al punto de la ofensiva de pronto como, no como parte, sino que como el medio. Porque todos saben que Juarán tiene el abajo 3-4, ¿cuál es? Claro. Sin embargo, cuando entra en el juego del Juarán, es probable que el Fénix haga toda la diferencia. Ah, ya, pero... Ahora... El atrás 3. Ya, claro. Dice lo contrario. Se lo queda muy bien en drive. Lo intercepta en el aire. A ver acá. No, no llegó. ¿Cómo te cadé, decían ustedes? En la gran te cadé. Así como yo, esto lo hice yo, y voy a cobrar mi copyright al respecto. Yo inventé la gran Fateken. Ah, ya. Y los semanales de DM yo inventé la gran Fateca. Ah, ahí nació la leyenda. Ahí nació la leyenda. Esta es la gran Tecate. Ya, pero. Oh, nice. Ahí está con ventaja, Frey. ¡Ay! Menos plata. Qué buena. Sí. Mira, me gustó la paciencia, pido ahí. Mucho. Se volaron el bisoñí. Sí, no, y de hecho Rocktaurus no, también está un buen con el matchup, se lo sabe, eso es bueno. Con los rangos puede que se hayan topado antes online también. Uno, dos, no te lo sacas. Au. Le puso una espartana y rebató una morella. Buena madre. Yo también me lo he agachado ahí. Se lleva la primera pelea Rocktaurus. Hasta el momento la ofensiva le ha funcionado bastante bien a Rocktaurus. Sí. Ya, se va con la primera Rocktaurus. Ah, sí, que obviamente sí, la liga avanza rápida, sí, es FT3.
Porque si no, si llegamos a estar FT7, puta, alcanzamos a transmitir todo y pues. Entonces así alcanzamos a terminarla dentro de una semana y media, aunque casi siempre cuando juega el Liga como que todo se tira a jugar la última semana, pero. Sí, no tan apurado. También, que es como si mientras mantengáis un quórum de jugadores por transmisión, se puede hacer estable. Y aparte el FT3 es rápido. Sí. Me acuerdo el tiro del evento que hicieron una vez los chicos de TTK, creo que fue, ¿no? Sí, tal cual. Maravilloso, la pasé súper bien ese día. ¿Ese día jugaron toda la liga o una parte solamente? Se jugó casi todo. Ah, ya. No, aquí va. Estos cuatro players van a participar el día de hoy. El resto se va a seguir jugando por interno. El día martes puede que se transmitan más o si no se va a transmitir el top 4 el jueves. ¿Todo FT3? No lo sabes. Como estos cuatro puede que sean FT5. Ahí va. Y de los cuatro que lleguen. Solamente van a pasar tres al torneo que fueron invitados. Que fuimos. Ya, ¿y cuándo? No escuché bien. ¿Cuándo ocurre dicho torneo? Si te digo al tiro, según calendario, el sábado 4. Sábado 4 de junio. Bueno. Hoy tengo que vacunarme, me acordaste. No, oye, acá por este lado estamos listos con las 4 dosis y la influenza. Sí, me atrasé con la cuarta. Aproveché el mismo día, me dijeron, di que soy, ¿cuánto era? Armas, para arriba. Crónico, no. Y te dejan las dos y listo. Vamos a terminar aquí como el balón bombola y guantecillo. La dura. Mal castigo, pero, o sea, es castigo, funcionó. Ahí. ¿Sabes qué? Está preparadísimo para Chavio. Sí, sí, se ve cómodo jugando. Como que se va encima nomás. Tiene. No, ya no lo funcionó. No sé. Tiene que tener cuidado con los power flash de Wuna. Bueno, interceptado en el aire. ¿Qué saben del launcher positivo que avanza? Sí. Yo creo que eso es otro tema también. Si no tenía un point, el 1 más 2. O sea, mira, técnicamente no tiene otro agarre Jorank en Flamingo. Son todos 1 más 2. Claro. Si no estáis atento a eso, o no estás acostumbrado a sacarte los agarres de Flamingo, es un mix-up adicional. Que te puede meter encima. Pido tiene que tener cuidado cuando estás cerca de Warren. Ahí es donde le ha conectado casi siempre el Rocket en Counter. Eso es lo que me llama la atención. Se supone que tú tienes que dejar que pegue uno y después entrar en Phoenix o te moví, okay, o hacer o así atrás dos y quedáis de espalda y salir de ahí, ¿cachai? Claro. Pero acá está intentando ganarle mix-up, pero. O sea, está intentando como pokear la situación para poder hacer algo. Y mando cero. Sí, cero. No le funciona. Y Rock está respondiendo harto con Power Crash, ahí es donde le tiene la ventaja a Fido. Y es ahí donde te. Como. ¿Sabes lo que nos falta acá? Su random Snake Edge. Esto nos falta acá. Que de pronto. ¡Ah! Launcher para arriba. Que le dé miedo tirar así como apretar el botón de repente porque la mona desaparece en el suelo. Sí, tal cual. Ah, de hecho no ha hecho el Fénix que carga también la China, pues. A lo mejor pasan ciertos movimientos que hasta ahora se lo estaba comiendo. Técnicamente, aparte del atrás, sorry, no sé si atrás 3 o atrás 4, el que launcher que le entra hacia arriba del Jurán y el abajo 3-4. No estoy seguro si tiene otro botón que pegue y le pega como el Fénix. Mira, entonces... Bobby tiene razón, está diciendo claro, el Fido no ha tirado parry. Entre medio de las cadenas que te está tirando, podría tirarle su parry y corta cuando lo están atorando. Uno atrás 2, salen 8. Entonces esto va 2-0 a favor de Rocktown. Sí, luego de esta pelea se queda Fido y enfrenta a Ariel. Ya, entonces mándale un mensajito por interno. Sí, estoy en eso. Chiquillos, no sé si Fido está leyendo el chat o está escuchando la transmisión. Recomendaría que si quieren darle un tip, pídenselo por WhatsApp. Escenario abierto. Está en su pecho. Más parry, dijo Bobby Yatsu. ¿Sí está escuchando, Fido? All of the wonders of the world is going down. Yes.
Escenario sin muros. Esto no sé cómo afecta mucho la pelea larga. Cuidado. Lo que pasa es que Roctauros igual tiene buen carry y buenos daños de. Sí, mira, el tema está en que no he visto que haya sido un factor determinante en la muralla. Más que nada por eso. Para, ese es en diagonal atrás, ¿no? Pero el 1. La ayuda de nuevo. Roctauros. Muy agresivo en su pelea. Sí, le entra con todo. ¿Es 10 solamente ese? ¿O no? ¿Es 6 o menos 10? ¿Qué cosa? El Sky Rocket. Menos 10. ¿Con la Fistachi? Sí. Vale. ¿Y qué te dice? Yo he hecho menos 9, por lo menos 6. Pero perdiste el 1. Hace un instante. Oh, con un instante de Aimin ahí que no haya pasado por debajo. Estamos a un round de que se la lleva Roctauros, el desafío. Ahí, mira, esas son las situaciones que digo yo, ¿por qué no meto un Fénix? ¿Por qué no se aparece con un Fénix o por qué no hace un Snake Edge? Y desaparece, y su caja desaparece. Nice. Piu. Bien. KO. Rompra. Fight. Más control, más paciencia. Sí, se puso en el marcador por fin. Estaba al debe. No tan más hacia abajo. No. Esa no sé si fue un mis input o fue derechamente un intento de. Y se la lleva con suerte Roctauros. Se lleva el duelo entonces. 3-0. Bueno, Fido se queda en la sala. Ya, Fido, si estás escuchando te quedas en la sala. Y sería la última pelea de Fido y de Ariel, ¿cierto? Yes. Fido Ariel y de luego viene Roctauros Jerry. Perfecto. Ah, oh, nice. Nos quedan dos combates. Invitado, ¿bien? Ya, oh, me dio la de que mi nota fue, me dio la impresión de que no ocupó ninguna de las armas buenas que tiene contra el Scramble en situaciones de frame negativo que tiene la China para salir de todas esas weas. No ocupó. Te toca nuevo, Fido. Ese es mi Ariel. Ese faltaron es mi su agarre es cochino. Claro, faltó su cochinada. No vino, fue demasiado honesto para este matchup. Así es. A eso me refiero. Pido, está por ahí. Bueno, acá comentan que juegan una hora diaria en Ranked, así que puede ser también un tema de fatiga material. Insisto que no vi ni un 6-step 4. Y eso lo hubiera sacado de todas estas situaciones. Vamos a mirar aquí nuevamente para su última pelea junto con la última Ariel. Pero sí, bien jugado Roctauros, me gustó lo que vi. Está ahí preparadísimo, está. Fue casi se vio como una tarea bien hecha. Así como, vení y así como, me toca con el loco, lo cacho. Ahí va, que estén atentos después Roctauros y Jerry después de esta pelea. Fido, que lo invité de nuevo, ahí está, listo. Última pelea de Fido con Ariel, de ellos dos, después Roctauros con Jerry, estamos por el día de hoy. Ah, no, es tu discípulo, Rochi. Lo he entrenado. Nice. Rochi juega con Juarán también, a veces. Ah, ¿verdad? Tienes razón. Tienes razón. Ponele voluntad. Ya. 10-2 a Abel. Y 8-0, entonces después le saco las otras dos. La otra persona por casualidad le jugó con Geese entonces, ¿me confirman? Damn. Mañana voy a ver la repetición. Es que si hubo mucho lag, lo que vaya a ver es que no castigan nada. Ah, claro, si están con ese problema, sí. Pero tú dices que no castiga nada, es como, oh, está tapado la casta. Y si no estás acostumbrado. Igual me tinca que algo tuvo que ver entre medio, ¿cachai? Porque no es de un marcador hacia Bell ni puta con nadie, ¿cachai?
Entonces, ahí va a ver, va a salir de duda. Cierto. Ya, partimos entonces de FIO en la 1. Ya, imagino que ya han jugado. Sí, han jugado harto ambos, así que aquí tienen que aplicar nomás. Round one. Fight. Lo hubiese terminado. El castigo de buscar peligro. La sensación de que respondió un low con otro low. Ajá, ahí tenía la jugada para la malla, Fido. Sí. En mi corazón, chiquillos, que el carry roll es un dos hombres. Eso cuando por la distancia ambos. Uy, ah, bueno, nice. Por parte tío, finiquita muy bien la pelea. Yo pensé que iba a matar en el suelo, pero veo que prefirió hacer un mix-up. Ahí Julio puso el nombre, Jet Crash. Sí, es lo que estaba comentando el chat por arriba. ¿Jugó con Geese, Jet Crash? Eso decía el panfleto. Si ganó 10, no creo que haya cambiado el personaje. Con Jack, decía. Chuta. Nice. Oye, bien ahí. Bueno, bueno, está lleno. Super buena pelea, Fido, hasta el momento. Yo soy super neofito con respecto de Gamry, entonces no sé si es un tema de matchup. Porque yo creo que el Ariel. El Ariel no tiene armas de matchup. La tiene lista casi Fido. A ver si Ariel de la raya la hace. Esa es la Matakuma. Ojo que voy a hacerla. ¡Ay! No aguantó. Dos veces. Ha sido ya la primera Fido. Qué buena pelea. El primer punto para Fido en este FT. Fido, mira, ahí está comentando Chastur que no se veía casi nada porque castigaban bien. Entonces mañana los vamos a aceptar en la repetición. Abel jugó con Elisa, Eddie, tiene varios personajes. O sea, es que era con uno solo, si cambió entre medio. Tiene como de las mejores listas que he visto. Sí. Yo lo veo hacer cosas con Elisa, que no veo otra, ni los coreanos los veo hacer. Ah, jugó Eddie, vale. Era con Charlock, parece. Ah, perfecto, fue Jack contra Eddie full. Interesante. Ya mañana hay material para ver. Hay que revisarlo. Sí. Pero el Orochi contaba que como que habían comentarios del tema del lag. Entonces, de pronto. O sea, sí, yo casi lo podría afirmar por el resultado tan categórico que. Puta, a Abel, bueno, es casi imposible sacarle un resultado así, por muy. Hasta con coreano se ha medido y no, o sea. Sí. Igual más pareja en el caso de que hubiese perdido así como de tú a tú. Sí, es cierto. Entonces, tiene que haber el factor extra, creo yo. Ojo crítico. Por estadística más que todo. Y todos sabemos el rendimiento que tiene. Interesante FT, entonces suena como para After. Claro. Cierto, Pablo no el After. Cierto, cierto. Todos saben dónde. Todos saben dónde. Uf. Positivo, no parece. Oh, nice. Ahora con todo Ariel encima, Fido, que está perfecto. Pausa, ahí tiene que aguantar. Se va con el medio. Buena opción de Ariel. Me voy a botar manejando por Ariel. Ahí Fido intercepta bien. Eso, recién eso no lo vi. No lo vi recién. Se ha cortado ahora. Si tú tiras el Snake Edge, por lo menos tienes que tirar uno. De espalda endereza, de espalda nuevo. Le hizo caso al tío Neo. El HP está durando ahí. Ventaja Ariel, ventaja Ariel. Ahí no tiene que pegar. ¡Uy! Se la pica. Ariel se agachó y después se paró. Sí, le hizo el delay. Round 3.
Ah, mira, va a seguir el desafío, ahora va a jugar con Zapito el... El Geese, o sea, el Jack. San Montos. O sea, y bueno, con eso. No sé si alguien puede confirmar, pero estos son los mismos del grupo de Costa Rica que hicieron un desafío con Chavo el otro día. Oh, buena. Se agacha. El Madagascar. El Kowalski. Exactamente. Porque el otro día hicieron un stream. Buena, buena, cara de palta nomás. Y lo justo le sacó el lonche de vuelta. Eso. Eso es digno de. Buena reacción ahí con Paul Flash. Es digno de un clic, cabrón. Quédate de espalda, gracias. Oh. No, que bien. Bien, no perdona. Oh. Oh, más rápido. Bueno, cero. Buena, buena, buena pelea. Buena pelea en todo caso. Sí, buena, buena, buena. Me encantó eso de dejo espalda, muchas gracias. Claro, fue tal cual como dijiste. Bien ahí con el análisis del tío Neo. Sí, preciso. Les comentaba que el otro día hicieron un desafío con la gente de Costa Rica. ¿Ya? Y que jugaron contra Chado. Y creo que la conexión les anduvo súper bien. De hecho, después nos conectamos un rato en la sala con este muchacho de Costa Rica que juega con Lucky. Y anduvo súper bien. Pero hacían algún arreglo, hacían. Sí, algo he escuchado. El otro día estaban comentando por chat que sí. Hacen un arreglo para las conexiones y pueden jugar algo así internacional. En el torneo de 5000, cuando llegó el chico de Ecuador, hay un servicio de VPN que ayuda en estas cosas. ¿Hay algún buff que le hacen que la conexión anda bien? Por ejemplo, hay una VPN gringa que se llama Freelax. Human, please. Bienvenido al canal. Para jugar Overwatch. Y por ejemplo con los gringos pasa de tener así como 150 de lag a tener 100 o menos. Y podría ayudar a situaciones como esta. ¿De dónde es Kill Me Please? Uy, dejaron de canjear, más lo que le hicieron, que los audio no pusieron nada. Llegaba a volar con el amigo Jamaica, dice Don Chofen. En play, cacha. Buena, saludos Kilmi. ¿De qué parte de Chile? Nice. Vale. Es que son peleas muy cortitas para las predicciones, por Chastur. Udópata, gobiérnate. Claro. Y una vez también aposté todo lo que tenía y justo al rival no le apostó casi nadie. Bueno, aposté casi todo y gané como 100. Entonces la idea es cuando están más parejas las apuestas. Recoleta, mira, es donde vive el Ariel. ¿Qué pasa? ¿Dónde depende ese Ariel? Está literal a dos cuadras. Sí. ¿De qué parte de Recoleta, amigo? Tío Neo, no, es verdad que se cambió. Yo crecí en Recoleta, parte de mi adolescencia. Ahora vivo en Colandia. Oh, mira. Ah, ya. Bueno, aquí de ahí. Y esto no venía a mi casa. No, está pendiente. Sí, ahora ya estamos libres de. Por el cementerio, Valdivieso. Valdivieso con Recoleta. ¿Es Recoleta? Sí, es Recoleta. Son mis barrios, este es Pena. Por ahí está el quitapena. El punto de la comuna. ¿Eso fue caja? Me gustaría que algún equipo echara el poquito. Me explique eso. En esa intersección que hizo Fido, podría ir seguido con ese como rodillazo que levanta a los personajes. Al otaku uno. Cuidado. ¡Oh! Lo tercero. ¡No! Ya. ¡Oh! Great. Y nice también. Creo. Se la jugó por el medio nomás. Sí, nice. Chiquillo, vamos 1-1. Tienen que acordarse eso. Mira el Coque, anda haciendo negocios con el chico nuevo del canal. Dijeron negocio, apareció el Coque. El jeque. El hombre de los bits. Buenas noches, don Coque. Nada. Me gustó lo que vi. Esto es lo que es jugar constantemente con alguien. Se nota. Sí. Mira, y esos colemonos son los mismos del Fabián, ¿cierto, Coque? Mira, para adelante, pues, huevonado.
Tal cual. Cole mono, me suena. Está a una pelea Fido de llevarse este desafío. Bien ahí Fido, está haciendo cositas. Está haciendo mix-up de ritmo, me gusta eso. Se pega, te para, se queda mirando y sale con una cosa. Sí. Te roba el turno y te roba el turno de pasar. Hace esas pausas desagradables. Las pausas roba turno, las digo yo. Ah, son otras botellas, vale a mí. Parece que lo están escuchando, tío Neo. No, tranquilo, si hay un que se juega bien el ritmo, el Ariel, así que yo que va a decir, ya, perfecto, va a decir, ya. Ya, ok. Ahora va a empezar a botonear, y ahí va a empezar a cagar esta techo, ese es el tema. Y todo depende del nivel de respeto que le tenga ahí el personaje, por lo general. Que hay positivo, pero siempre hay botones. 2-1, Ariel elige escenario, se va al escenario de Akuma. Yo cacho que el escenario que más hemos jugado los dos ahí. Así que ultra conocido a la distancia. Abandon Temple. Abandon Temple. Turu, 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 turu. Extraño música de seleccionar pantalla del Tekken 6. Sí, sí, bueno. Turu, 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 ya, turu, a ver cómo reaccionaría él frente a Fido que se está imponiendo 2-1. Buena, oh, nice. Buen los parring. ¿Y a la pared? Sí, Muralla. Ah, se la juega por trampita. O sea, ahí lo fome es que quedó en la situación perfecta para hacerle el gran setup. Ahí era. Se la fome también. Hierro ahí. Sí, ya la vio Ariel. Demasiado pronunciado. Hasta tú la viste, Perito. Esa apuesta le costó 3/4 de barra. Sí, pues, de hecho el traje se parece a Borracho. Tiene que hacerte en el aire, Ariel, ahí. Uno me lleva la pared, la caja puede ser. No, oh, nice, de nuevo. Insisto, chiquillo. Sí, la verdad es que la tiraba conectado. Estamos online, acuérdense que ese botón existe. 6-4. Sí. Parece que no se llama la palabra en la puerta del Bon Jovi. Nice. Muralla, chiquillos. Ah, yo estaba en Muralla. No, no lo dejaste. No, muy lejos. Ahí tiene que aguantar. Me está pegando el cachofazo de que técnicamente el game plan de ambos personajes es relativamente parecido. Ambos son de gimmick, pero los botones de la China son mucho mejores. Ventaja Ariel ahí con estos movimientos que está tirando, se la come. Creo que se la echó ahí el Ariel. Y pino, pino, bueno, casi me lo dio. Bueno, Ganro también queda en Fénix. Oh, la Matakuma. Uy, qué buen estilo. Bueno, Rodrigo, buenas noches, ¿cómo está, amigo? Oh, y se la lleva Ariel, esto se pone 2-2. Nos vamos a la última patita de ambos. No voy a preguntar qué Rodrigo, pero es el Artigas. Exactamente. Saludos, amigo Rodrigo. Saludos. Saludos. Me vuelvo chango. El personaje más OP aquí. No, igual está chango. Como súper balanceado el juego. ¿Cuál podría ser OP? Cuando Leroy. Salió el Leroy al comienzo estaba OP, pero ya después le han hecho un cara. Y pucha. Y Leroy todavía tiene como. De hecho, lo triste de Leroy ahora es que todavía tiene por lo menos 4 golpes que son lo mejor del juego. Ah, la vega. ¡Fuego, fuego! ¡Mátalo! Saludos, amigo Rodrigo, de tanto tiempo. Perdón, de los puntos. Sigue cambiando. Ah, Modric apareció por eso. Llegó Modric y se empezó a gastar la plata al tiro. Sí. Ferrando. Quiere puro lanzar. Hizo un par de malas apuestas y quedó pato. No sé de dónde sacó punto. Ah, ¿verdad? Bueno, a lo mejor dejó corriendo. Aquí hay tráfico de punto, amigo. Tráfico de punto. Algo pasa aquí. Sí, algo raro. Hay una mano negra. Hay una arreglada aquí para ganar puntos, dicen. Ya los casters nos van a pagar con puntos, ¿no? Mínimo, ¿no? Yo acepto pago en trozo. Ay, de nuevo, partimos el segundo juego. Esa opción de Recoleta, pues.
Salimos baratito. Muy, muy, muy buen castigo. Uy, cacha de espalda y volvió a quedar de espalda. Tiene que aguantar, pido, ¿no? Sin whiff. Todo depende de esto. Joder. ¿Hay un reset acá? Ahora, se no si es que no lo mata, se va a venir el mix-up. No, no lo tiene mata, pero... decir, entre la canilla, un golpe medio... La palmita. O ese combo que pega abajo y después sigue con unos medios. También puede ser. Parry. Combo clásico. A la palmita, dice. Round 2. Fight. Lo tuvo todo. Lo tuvo todo para hacerlo. Nice. Interceptado en el aire, muy bien al ir ahí. Kowalski, ataca por abajo. Qué buena. Ataque cabo. Estaba buena. Sí. Manejo distancia por parte de Ariel. Se ve más tranquilo Ariel. Sí, ya más cómodo. Tiene tiempo para probar. Se nos preparan Tractaurus y Jerry. Bueno, ahí lanza correctamente Ariel. No, no, perdona por fin el delay. Un poquito, no hace efecto. Bueno, esas chayitas chicas que tira va picaneando a Fido y le va resaltando. Ahí te cago. Oh, ahora falló el... Adelante, y sería todo. Finiquita con Power Crush Ariel. O sea, con Power Crush, con Ray Drive. Como que recién entra un calor. 3 a 2. 3 a 2. Muy buena pelea, Fido. Sí. Buena, buena, buena. Se pegó un level up del FT anterior. Rock Taurus vs Jerry. Sí, ahora se van ambos de la sala. Y vamos cerrando. Dice Wrap Up, es la última pelea, chicos. Sí. Viene la última pelea de la noche. Rápido y bonito. Gorditos y bonitos. Claro, perfecto. Gorditos y bonitos. A ver, ya. Entonces vendría Jerry con Rock Taurus, que se mantuvo toda la noche offline, según esto. Ahí está. Que tú puedes, hay una opción para que no salga que juego estás jugando o que no estés conectado siquiera. Yo hice eso un tiempo porque me conectaba y vi un brasileño que me decía ¡Juguemos! Y como... Ah, sí, sí. Se ha pasado como con dos, tres players lo mismo. Y te manda una, otra invitación así. Ya, ambos en la sala. Voy a cambiar los marcadores. Me pasaba que guardaba algunas partidas del ADE y me salían las notificaciones de los jugadores cuando se conectaban. Foca. Hay una pasta diferente, porque te debe molestarte. O sea, pero igual, pues tú grabáis tu... Esta pelea yo encuentro que va a estar interesante, porque como que ambos tienen ese estilo agresivo con sus personajes. Jerry maneja muy bien lo que es desplazamiento para Harry. Me va a gustar esta pelea. No te escuché bien, sorry. Sí, no, que esta pelea me parece interesante por el estilo que tienen ambos players. Es como agresivo. Bueno, los dos juegan como un Zerg Rush. Sí, es cierto. Ambos juegan como un Zerg Rush. Daño combo, agilidad, daño combo, agresividad, uso Rage. Power Crush versus Parrys. Ya, vuelvo acá. Los marcadores. Ahí estamos. Orochi, se presenta. Sí, ahí está. Vale, amigo Ariel, te estás despidiendo por interno. Vale por las peleas, igualmente Fido, te agradece. Buen castigo. Ahora, no sé cómo andan de conocimiento ambos. De hecho, no sé si han jugado, ambos son del sur. Si se han jugado en la semana o algo, o se han topado en igualada. Fue castigo, 12. Es un castigo. Pero es un castigo obvio, ese es el tema. Se recombina lo que tú querías decir.
¿Viste? Lo que pensaba, iba a estar más parejito. Vale, fío, se lo es. Pido más sucio, más cochino. Uy, aguantó tanto y le pegó un pin. No. Más rápido. Vale, arregla eso. ¿Vale? Sí. Qué buena, doble barrio. Round 4. Fight. Chicken. Oh, buen bloqueo. Y buen castigo. No fue el mejor. Pero nice. Este sería para los Taurus. He's doing a heart. Sí, no, esta quería ella, así está buena. ¿Cómo que todo está oliendo? Positivo, ¿no? Tienes que pensar que está en una final, tienen dos peleas y dos rounds para aprender del río. Uy, no lo levantó con Wade Standing ahí. Ese alto el cuarto. Fue raro eso porque parece otro golpe. Oye, nice. Pero esta exhibición esta última parte. Sí. Agarra con eso, dos, no se lo ataca. Esa agarra cuesta verlo. Nice. No. Otra más. Se lo fue que no, como podía ser yo. No le salió. Bien la distancia, Rock Tauro. Una canillita puede ser todo. No, yo ese estaba por el bajo. Muy parejo este primer match. Primera peleadita para Jerry. Ya notamos el primer puntito. No tengo favoritos por el momento. Me gusta lo que estoy viendo. Sí. Se ve parejo la situación ahora hasta el momento. Muy buena manera de terminar el evento esta noche con un FT así de, sí, de parejo. Me gustó. Fuerzas equilibradas. De hecho, el desafío anterior igual estuvo así como bien parejito. Estuvo así para cualquiera hasta que Ariel ahí empezó a marcar más la diferencia en distancia, medición de. Pero estuvo re bueno. Sí, me gustó harto. Ya. Así se mantienen los marcadores. Está ganando el juego. Get ready for the next battle. A ver, ¿con qué sale ahora? Oye, gracias a los chiquillos que todavía están aquí con nosotros, 22 personas mirando. Sí, toda la razón. Cabro, gástense todos los puntos al toque. Es un momento, es un momento. Pelea. Deja la animación. Por ello fue una regla que en la última pelea. ¡Uy, qué buena! Buena. Uy, ¿qué es? Quería hacer una trampa. Ya, esa trampita fue que en su momento el Fido lo tuvo y no lo hizo. Sí. Decía tío Neo, una regla que se le dio cobrar. Sí, lo que pasa es que en las últimas peleas podríamos hacer que no adelanten los rounds. O sea, no adelanten la animación. Ese es poner el juego a modo torneo, creo. Online no. Uy, que me aguantó la barra. Online me parece que no se pone. No, pero digo por lo menos para las últimas, así como para la de Sonte, como ya donde aquí hay, es más para el público que para quien está jugando. Castiga menos tiene, la castiga. Es un 2-4. Buen polento al canal, bienvenido. Saludos, weón pronto, 1-2-3. Suena como esos nicks de IRC del año 99. Faltan emoticones, sí. Buena. Se la jugó. Todo el crash en la cara. Sí. Y Jorang siempre está un power crash de rock, cambia la situación. Bueno, Jorang tiene por lo menos 1, 2. Bueno. Tiene dos golpes de pánico espectaculares.
que es el Whiplash y el atrás 2. Uy. Oh, se lo aguanta menos. Ahora sí tenía más barra. Ahora se aguantó. Vamos, vamos, vamos. Bien de distancia. Go. Oh. ¿De nuevo? No. Pasó por el lado. No arregló. ¿Cuánto va esto? 1-0 Giri. Buena, buena lectura. ¡Oh, mala! Buena y mala, quedó en neutro. Y es por eso que a veces hay que hacer una Billy Hopkick para completarlo si tú sabes que lo estáis botando. Quitáis, literal, quitáis lo mismo. Cuidado. No. Oh, se la jugó ahí nomás por si se agachaba. Final round. Fight. Buena. A distancia. No, se autocorrigió. Ese fue el cambio de pose. No me tiró ahí a la pared. Agarra por agarra. Cuadro. No le llega. Toma un poco de tu sopita. Ah, fue algo. De hecho, tuvo fuerte porque la orilla es garantizada. Quedó subido. Transpira por parte de Jerry. Esa es la que hace el Dani. Oh, bueno, buen castigo. Sí, de hecho, lo puede matar. Oh, bueno. Esa no me la sabía. Tampoco. Queda así con Plump. Dije. Buena, buena por parte de Rocktauro. Buena definición. Nos quedamos todos esperando al Richard. Sí, de hecho. Entonces se pone 1 a 1. Es como que quedara un FT2. Pues sí. Ah, vale. Ya. No, pero la orilla sí, po. Ese es el tema. Por la pared. Sí, po. Por eso, me lleva la atención que no hubiera llegado a la pared. No, si solo en la Season 3 cambiaron eso, si me acuerdo. Estoy al día, estoy al día. Ya, entonces nos vamos. Van esto 1 a 1. Yo cacho, sí, los marcadores se van a mantener. Porque yo creo, parece que el Jiri está jugando en el lado 2 y Rocktauro en el 1. Así que no debiesen cambiar. O sea, si ganó el Jiri, no, lo está. Si ganó Rocktauro, se queda uno. Sí, pero si ambos tienen uno cada lado, no tendría que haber. Depende de quién está primero en la sala. ¿Cómo te lo muestran? No, ¿cómo lo ven ellos? Porque, por ejemplo, si alguien si se demoran a apretar y se dan vuelta, ahí cambia. Pero a veces me ha estafado ese tema también, así que. Jarada cosas. Se lo hace tan. Y se apretó botones ahí. Como que se encargan de hacerse lo difícil a la gente que tiene que hacer streaming para estas cuestiones. No, hagamos que cambien de lado cada rato. Sí, hagamos esto. Oye, por lo menos le agregaron el botón de omitir automático. Que eso no estaba. Oh, buena. Nice. Un placer. Bueno, justamente, abajo le faltaba. Bien, bien, bien. Presionó hasta que entró. Exactamente. Pesado zapato. Sí, lo bueno es que Jin tiene los castigos perfectos para eso, porque si bien cuesta castigarla cuando te la cubre, o sea, cuando te agachas, Jin no tiene que esperar a que termine. Simplemente ya pasó y suelta el botón nuevo. Ah, ya. Por dar. Claro, porque Wall Standing tiene que soltar la defensa. Ese es como el tema. Cuidado. Ahí, se quiere mantener. Uy, se había agachado bien. ¡Ay, palo! Le funcionó. Esa fue una apuesta por parte de Rotao. Es más, yo pensé que hacer el atrás 2. Le sirvió para cortar la Spring Kick. Oh, la vaina. Por allá. Puro, si son 4 estos cabros. Bueno, se la lleva. Son 7, son doradas. Sólida esta pelea de Rocktauros. 2-1 arriba, podría ser el último. Podría ser la última pelea, si no Jerry dice lo contrario.
A ver, le toca elegir escena a él. Puede ser. Todo puede ser. Puede ser. Tengo que agregarte los puntitos, los puntitos. Si no los usted, lo haré yo. Tengo como 20.000 puntos para gastar, así que. Aprovechando hacer un poquito de publicidad. XID. Que como dijimos anteriormente, vamos a estar regalando líquido más adelante en las transmisiones. Se pueden venir más cosas también. Se vienen cositas, como dicen. Recordad que vamos a hacer una mini pausa antes de terminar para explicar lo que va a pasar la próxima semana, ¿no? Sí, por supuesto, el día sábado de la próxima semana. Sí, así que avísenle a su familia, a su abuelita, que más ratito, a lo que termine esta pelea, vamos a hacer un anuncio. Para que estén al tanto. ¡Qué buen audio! Ahí tenía un brígido donde para acercarme a eso. Los streams debieran ser eternos. Ahí. Una foto de las pompas. ¡Puede ser! ¡Puede ser! Es el mejor de todo. ¡Puede ser! No lo encuentro, no lo encuentro. ¡Puede ser! No, si llego conmigo y de repente... ¡Puede ser! Ya, no fuimos la pelea, puede ser la última o penúltima pelea de la noche. Y técnicamente esto no beneficia... Todo la diferencia de muralla y sin muralla en lo que respecta a daño de Jin es algo así como 40 casi versus como 18 de Jorang. Jorang puede quitar puesto en muralla, pero no quita tanto como Jin en muralla. Ni lo mix up, ni entonces no entiendo por qué es esto. Pero voy a jugar de ignorante porque ambos dos tienen tomaron su decisión por algo. Puedo hacer el delay de Jerry. Toma el clase igual. Ventaja. Si no se saca la llave. Clásico. Y esa clásico Rocktaurus. Sí. Esa garra quita un Kiro. Clásico Rocktaurus. Sí. Bien, la paciencia no fue nice. No, distancia. Nuevamente por detrás. Este es bueno. No, ¿qué hizo ahí? ¿Por qué? ¡Guay! Fue todo. Esto se acabó. Oh, fue It's la última peleita y esto es. ¡Is over! 3-1 para Rocktaurus, última pelea de la noche, chicos. Sí, oye. Voy a decir Dolor Complete. Lo voy a decir. Oye, pero debajo el parche se ve el ojo bien. Pelín, ¿usted tiene las peleas y los resultados que quiera hacer una repasada de cómo fue el día de hoy? Estaba precisamente enviándolos, pero lo repasamos. Nuestro primer enfrentamiento fue. Voy a ponerlo a la altura de mi cuello. Ariel 3, Jerry 0. Ya. Después se enfrentaron Rocktaurus con Ariel, donde venció a Ariel 3-0. Fido con Jerry, muy parejo. Jerry ganó 3-2. Luego vino Rocktaurus versus Fido. Rocktaurus ganó 3-0 a Fido. Y luego vino el repunte, pero no le bastó porque Ariel en la siguiente pelea le ganó 3-2. Y acabamos de cerrar con este de Rocktaurus con Jerry 3-1. Bueno, interesante todos los matches. Buena ronda de desafío. Bueno, ahora les voy a comentar un poco lo que se viene el próximo sábado. Este año eSports Chile nos pidió que mandáramos, como todos los años anteriores, al mejor representante chileno, que obviamente todos sabemos que es Snake, pero hay mucha gente que ha estado practicando este tiempo, ha estado subiendo el level, y aparte nos estamos dando cuenta de quiénes son los más activos actualmente, porque hay mucha gente que es buena, es de categoría, pero ha estado alejado de la escena. Entonces nos fijamos en los desafíos, los streaming, torneos, eventos, ligas, cosas así, y convocamos a los que en grupo consideramos los 16 mejores actuales que están presentes en la escena. No hablamos de todo en general. Tenemos un listado, ¿cierto? Y tenemos una lista para decirle los que vienen el torneo del próximo sábado.
están invitados. Cantante de Chile. Oh, esta es la lista para el torneo. Invitación al top 16. Sí. Para la representación de Chile en el siguiente torneo internacional de eSport que va a ser jugado en. El Bali, último en Bali. En Bali. Vale. El año pasado fue Snake a Israel. Qué bonito es Israel. Ya, pero entonces les voy a dar la lista de los participantes que van a estar el próximo sábado. Vamos por orden alfabético según los nick. No, mentira, como los tengo anotados en el teléfono. Parte Aquaria del Team TTK, Ariel del Team OSD, Cachilupi del Team TTK, Dani UM de NF, Draco Team NF, Iván Track del Team SR, que también es conocido como The Guaso. Kangax, que está en este momento representando a su región. Kyuma, que va a dejar ahí por el momento. Lightside Prophet de Team NF. Modrek del Team OSD. Tenemos a Rodrigo GTI del Team TTK. Ron con Hielo del Team OSD. Snake, el favorito del Team NF, Huachicato del Team AB, Zero del Team TTK y Wild Dragon 5000 del Team NF. En esta ocasión me va a estar acompañando hasta el momento Neo Yagami en las transmisiones el próximo sábado, para que estén todos atentos, porque de verdad se van a sacar los ojos, como se dice. Eso. ¿Para qué digo que me dejaste metido con el Kawin? Pero después te pregunto. Ya, entonces eso sería, chicos, todo hoy día. Todo bien, se le agradece que nos hayan seguido. La gente nueva, bienvenida al canal. Lo esperamos, yo creo que el próximo martes va a haber una transmisión del team. El día jueves yo creo que va a ser el top 4. Y de ahí consecutivamente el día sábado vendría este torneo. El próximo sábado, ¿cierto? El próximo sábado, sí. Sí, el próximo 27, sábado es 7, creo que es 28. Sábado 28. Sábado y 28. Ahí los tres representantes que salgan van a ir al torneo, que es el día 4 de junio, transmitido por un canal amigo de Perú, de Ubitex. Así que nos dejamos todos invitados para entonces. ¿Algo más que comentar, chicos? No, por mi lado, aparte de desearles muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos hasta las 12 de la noche, un día viernes, chicos. Sí, todavía no. Así que. Salud. Faltan 2 minutos. Sí, saludos a todos. Estamos gracias, entonces. Se cuidan. Estén muy bien. Gracias por la invitación y buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Chau, chau. Chao, chao. Que estén bien. ¿Siguen ahí? Yes.